Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas de ElPensador.io, un medio de comunicación de lectoría continental que ya se está posicionando en el ámbito de la opinión y la reflexión en muchos países, desde Chile a todo el continente. Nos están leyendo en Venezuela, nos están leyendo en Argentina, en Perú, en Colombia, en Estados Unidos, y tenemos lectores también en España y Países Bajos, que continuamente nos están enviando sus mensajes. Un saludo para todos ellos. Hoy nos reunimos nuevamente en un nuevo capítulo, el séptimo ya de A lo que nos convoca, este programa donde compartimos con Claudio Blanco, notable abogado que siempre está con nosotros para comentar, para reflexionar. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes. Hola, Álvaro, buenas tardes. Bien contento, un programa bastante entretenido que nos convoca hoy. Con una visita, como ya lo pueden ver en pantalla, bastante destacada. Va a ser, por supuesto, una presentación de don Humberto. Y luego también tenemos una conversación bastante importante respecto de una marcha que tenemos el 2 de abril respecto de la concientización del espectro autista. Así que, bueno, te dejo para que hagas la presentación correspondiente. Sí, por supuesto, tenemos nuestra visita ilustre, y digo ilustre porque lo es de frentón, don Humberto Lagos. Don Humberto Lagos, abogado, sociólogo, estuvo a cargo del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior por muchos años. Es un hombre destacadísimo con el que compartimos, no voy a contar el calendario, don Humberto, hace muchos años compartimos un periodo de investigación de sectas también. Destacadísimo escritor que hoy día también ha sido propuesto para el Premio Nacional de Literatura. Así que aprovechamos de pasar el dato a la Academia Chilena de la Lengua y los amigos del Ministerio de Educación que nos ven y nos escuchan para que lo tomen en cuenta, por supuesto. Destacadísimo visitante que tenemos. Don Humberto, gracias por estar con nosotros hoy día. Álvaro, es un agrado estar aquí con ustedes. Además, con toda la popularidad en términos de lo que tratan ustedes como temas. Un abrazo a mi colega Claudio por la posibilidad también de compartir algunas opiniones sobre temas que son muy contingentes y que están desestabilizando al mundo. Exactamente, usted lo ha dicho. Vamos a lo que nos convoca. Y justamente el tema de hoy que nos convoca tiene que ver con la violencia y los derechos humanos en contexto de guerra. Una cuestión de la que usted, don Humberto, había escrito hace ya años. Parece que lo vio venir, no como otros que no ven venir los acontecimientos. Usted sí lo vio venir. Cuéntenos un poco de ese artículo en el que usted ya vaticinaba estos procesos de violencia social que se desencadenan después en conflagraciones y que pueden afectar o ponen en riesgo al mundo entero. Bueno, son temas que a mí me han preocupado, como a ustedes les han preocupado permanentemente. Y el año 2005 fui invitado a una conferencia internacional para hablar de Estado de Derecho, conflictos de guerra y violencia social. Entonces yo hice una lectura a partir de datos naturalmente del pasado, una lectura proyectiva de lo que eventualmente podría pasar y que ha ido en cierto modo respondiendo con la realidad a aquello que yo planteaba como interrogantes, sobre todo el tema de la violencia social, los conflictos de guerra internacionales, los conflictos de guerra internos, y esas situaciones hoy día están replanteándose, razón por la cual, y con la provocación de ustedes para hablar de estas situaciones, yo voy a retomar este artículo, como digo, a recomponerlo un poco, con el propósito de que se publique, como digo, un artículo pedagógico, pero que parte analizando la realidad, y uno la escarba esa realidad a partir de las formaciones que tiene en derecho, que tiene en sociología, en temas que tienen que ver con ética, con teología también, y mirando lo que es la historia, ¿verdad? Todo el tema constitucional también analizado, pensando precisamente en lo que pasaba con la posibilidad de instalar una nueva constitución. Hoy día estamos encima de ello, y hay una fuerte discusión que tiene pros y contras, críticos y defensores. Entonces, bueno, mirarla con objetividad, bajarse de aquellos temas en que uno pone las ganas, interpretando los hechos, y ser lo más objetivo posible en materia de reconocer lo que está sucediendo para hacer una lectura que sea adecuada en términos de orientación, en términos pedagógicos.
Don Humberto, lo que usted planteaba en ese entonces y que hoy parece estarse cumpliendo, ¿tiene que ver con el carácter de los conflictos y cómo se tornan más violentos, con tipos de violencia que son más inmanejables? ¿Va por ahí la hipótesis, no? Exactamente, claro. Además, bueno, partir del tema del análisis de la violencia, yo son temas que trabajé mucho, incluso en mis tesis doctorales, hablaba del tema de la forma, cómo teoriza y cómo se estructura la violencia. Entonces yo hablaba siempre de violencia salvaje y violencia dominada, como las formas en que aparece estructurada este tipo de violencia. Y allí lo que planteaba era básicamente que la violencia salvaje es aquella que se desata entre grupos humanos y que provoca temor, terror, en quienes son, decía, en cierta manera víctimas o están en el panorama en que se están desarrollando estos hechos de violencia. Entonces se produce miedo en el ser humano y en la sociedad. Yo hablaba también, y sigo hablando de ello, de violencia dominada, que es la violencia que tiene que ver con el consenso social, esa violencia que permite estructurar las sociedades en torno a poderes, que tienen cierto grado de legitimidad por la forma en que se eligen esos poderes. Entonces, esa violencia dominada, al obtener consenso social, ayuda a hacer posible la vida en sociedad. Cuando nosotros hablamos de violencia dominada, estamos hablando, por ejemplo, de los poderes del Estado. ¿Qué es lo que pasa con los tribunales de justicia? Aplican penas, penalidades, sancionan, y esa es una forma de violencia, pero es una violencia que tiene consenso y que está dominada, que permite la existencia en paz de toda la sociedad. Es lo que busca, en este caso, cuando uno habla de poderes del Estado y particularmente del poder que tiene que ver con la administración de justicia. Estaba también algo que llamaba mucho la atención cuando yo trabajaba estos temas durante mis estudios, la violencia simbólica. Violencia simbólica, entendiéndola como aquella violencia que provoca miedos, pero que no se ejerce de manera directa, de manera con medios materiales, como la violencia directa. Entonces, no hieren al agredido directamente, pero lo atemorizan. Desde el punto de vista psicológico hay desestabilizaciones que son complicadas. Además, cuando uno habla de violencia, está hablando siempre del ejercicio de una fuerza. Y en el ejercicio de una fuerza hay un tema que no debe confundirse también con el poder. El poder, desde el punto de vista, es la capacidad que tiene una persona o que tiene una entidad o una organización para convencer a otras y a otros de que sus propuestas son las mejores, las más valederas para construir espacios de paz, espacios de convivencia. Y ahí en estos temas aparecen también las cuestiones de coerción, de manipulación, que se dan frecuentemente, y aparece ahí también la amenaza como forma de una violencia de tipo extorsiva. Entonces, el tema de la violencia está presente en todas las sociedades humanas. En la nuestra aparece también instalada. Y cuando uno mira los temas de los derechos humanos en el ámbito internacional, y particularmente respecto a las obligaciones que los estados que adscriben a los tratados y convenios de derechos humanos, como es el caso de Chile, los estados adoptan esa normativa nacional, sigue viniendo del derecho internacional, con el propósito de facilitar los espacios de convivencia y facilitar también las relaciones internacionales, porque en este tema de derechos humanos no hay que olvidar que la materia de derechos humanos es una materia que vino a plantearse con mayor fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, cuando vino todo el tema de esa violencia nazi, cuando hubo esta guerra horrorosa, y eso hace que los derechos humanos fueran vistos como condiciones instrumentales, así hay una definición de ellos, que permiten a la persona la realización a la persona humana. Pero los derechos humanos hoy día se están mirando como prácticas que deben ser asumidas por los estados. Hay derechos humanos naturalmente incorporados dentro de los ámbitos constitucionales vigentes y en ámbitos constitucionales del pasado. Y esos derechos humanos lo que buscan es garantizar esta vida en comunidad, esta vida en paz. Pero, Entonces, como hablamos, ¿sí? don Humberto, ¿cómo congeniamos esos derechos humanos como cosas que deben ser
que son declaraciones de intenciones, pero también acuerdos, por decirlo así, de caballero, en un contexto de guerra, como el que estamos viendo, por ejemplo, en Ucrania. Claro. Ahí, bueno, como que pasa en segundo plano, ¿cómo se congenia? El tema es que después de la Segunda Guerra Mundial, se pensaba que cuando hubiera espacios en que la guerra se desatara en sectores del mundo, esa guerra iba desde el punto de vista del Estado a respetar ciertos comportamientos, la vida de las personas. Pero acá nosotros estamos observando con lo que pasa en Ucrania, que no hay absolutamente ningún respeto, ¿verdad?, respecto a la vida humana. La principal cantidad de personas muertas son personas civiles que no tenían nada que ver con el conflicto. Más allá de entrar a analizar qué es lo que genera finalmente esta guerra, ¿verdad?, qué es lo que lleva a Putin a plantear su posición de ataque ahí a Ucrania, qué es lo que pasaba internamente con estas, podemos llamar, provincias ucranianas en las que viven más rusos y que querían estar adicionados al Estado ruso, a la nación rusa, y qué es lo que pasaba con las formas represivas que se ejercían desde el mismo Estado ucraniano respecto a las personas que vivían en este tema, en estas provincias, y estaban planteando situaciones de independencia que eran rechazadas por el gobierno ucraniano. Entonces, más allá del análisis de esas cuestiones de fondo, lo cierto es que los espacios de guerra que han surgido con todas las formas de violencia que Putin ha estado usando, las principales víctimas son personas que no tienen responsabilidad en estos temas. Lo primero que uno observa es que se violentan gravemente los derechos de las personas, los derechos humanos. Entonces aquí hay, después de que este conflicto pase, esperemos que pase, porque recordemos que está en riesgo hasta la posibilidad de una tercera guerra mundial, así se ha planteado por las diferentes partes del conflicto, por Occidente y naturalmente por Rusia. Después que pase esto, va a haber que revisar las situaciones que tienen que ver con los conflictos de guerra. Estos conflictos de guerra que son siempre objetivos políticos para ejercer violencia y cuyos propósitos siempre son destruir y movilizar al adversario, a aquel que se... Humberto, a mí lo que me preocupa un poco, a propósito de lo que ha expuesto, ha conversado con nosotros, y lo que estamos viendo nosotros con la guerra de Ucrania, principalmente respecto de la violencia dominada que usted hizo mención, que es la violencia ejercida justamente por la justicia, ¿ya? Ejercida una violencia del Estado, y esa violencia del Estado que, a mi modo de ver, debería ir relacionada directamente con el gobierno de turno. El gobierno de turno es el que le va a dar justamente una impronta mayor o un poder, atribuciones propias a ese poder judicial para que ejerza esta violencia. Pero en el caso particular de la guerra, y en el caso que estamos viendo de la guerra de Ucrania, no existe un poder coercitivo o una forma de poder hacer cumplir una policía internacional, como debiera existir y que no existe, una policía internacional que haga cumplir justamente esta protección de los derechos humanos. Entonces nosotros tenemos estamos viendo una etapa de desinformación a través de lo que es solamente la información parcial que nos llega dependiendo del medio de comunicación, ya sea hoy día a través de muchos portales, Telegram también, que está informando de manera un poco más libre y sin tanto corte, pero tenemos la información que nos llega. Entonces, la consulta va orientada a cómo podemos nosotros hacer cumplir justamente esta protección de los derechos humanos en tiempos de guerra. Mira, tu análisis es muy, muy, muy acertado, pero hoy día, desde Occidente, bueno, los países de la Unión Europea, que son los que corren el riesgo con el tema de que Putin de repente ordene o ataque, ¿verdad?, lugares que van más allá de Ucrania, lo que sucede es que se están tomando medidas, pero se ha demostrado que en el plano de orden internacional, donde están la presencia de todos estos estados que están hoy día en el conflicto, desde el punto de vista internacional, eso prácticamente no opera. Y precisamente por lo que tú dices, el tipo de lecturas que hace cada uno de los estados respecto del conflicto mismo, respecto de la guerra, de los resultados, de los impactos que ella tiene. Entonces, los temas son temas bastante complejos. Las medidas que ha tomado Estados Unidos, que han tomado países europeos para inhibir
desde el punto de vista de la acción que está realizando Rusia, encabezada por Putin, para inhibir estas acciones guerreras, esas medidas son las que hasta ahora están relativamente operando. Pero además hay que pensar que este tema de la guerra, que está tan lejano desde el punto de vista geográfico del lugar de donde nosotros estamos, sin embargo está provocando impactos directos que tienen que ver con impactos sobre la economía, y eso nosotros lo estamos resintiendo, además de la amenaza permanente de que el conflicto puede ir mucho más allá de lo que hasta ahora nosotros hemos estado viendo. Entonces aquí se ha demostrado también que las organizaciones internacionales a las que concurren, se supone, todos los estados, no han tenido la capacidad para frenar estas acciones que está desarrollando Putin, especialmente aquellas que tienen que ver con los bombardeos y con la muerte de civiles, no de los militares que están enfrentados, unos defendiéndose, otros atacando. La vía que está utilizando hoy día, por ejemplo, Estados Unidos y algunos países de Europa, principalmente asociados con lo que son la OTAN, ¿es la vía correcta? Bueno, es la vía posible, más que la vía correcta. Está dentro de los ámbitos de lo posible. El problema nomás es que si Putin decide pasar más allá de lo que ha hecho en términos de ataque, si de repente empiezan a caer cohetes en tierra que está más ligada a la Unión Europea, ¿eh?, a los países que están fuera del conflicto, eso va a provocar reacciones. Y ahora aparece Corea del Norte, el líder, lanzando y probando nuevos cohetes para demostrar que él también maneja poder. Entonces la situación es muy, muy compleja. Hay muchas situaciones que prácticamente se pueden salir de control, y eso va a provocar algo que todos estamos temiendo, el tema de una tercera guerra mundial y el uso de armas atómicas, que ya Putin estuvo amenazando con ello. Y sabemos que las armas atómicas no solo provocan un daño enorme en el lugar mismo donde fueron lanzadas, donde sean lanzadas, sino que los efectos de la radiación van a llegar a todo el mundo. Y esa situación, como digo, es extremadamente grave. Y las decisiones que adoptan, en este caso desde Occidente, para sancionar a Rusia, si bien tienen cierto grado de efectividad, son sanciones que están tratando de evitar la colisión de orden violento, el enfrentamiento de guerra, que podría dar resultados tremendamente nefastos. No se te escucha, Álvaro. Se perdió la voz. Ah, perdón, estaba muteado. Decía, caramba, estamos viendo un escenario muy preocupante, y preocupante también por un tema que nosotros estamos viendo en América Latina ya hace algunos años, pero que en condición de guerra es mucho más explosivo, que tiene que ver con las migraciones masivas escapando de los escenarios de conflicto, o por lo menos de las zonas más álgidas, escapando del riesgo de muerte, ¿no? Pero, ¿cómo se manejan los derechos humanos, don Humberto, en ese contexto de migraciones masivas? ¿Cómo deberían comportarse los países limítrofes, por ejemplo, o la comunidad internacional? Porque los países limítrofes, sin duda, reciben el primer peso de la migración masiva, pero hay que distribuirlo de una manera que permita mantener la dignidad de las personas que están escapando del escenario de guerra, ¿no? Bueno, el tema es muy complejo, como tú mismo lo citas, porque los países tienen el derecho a manejar el tema migratorio, en el sentido de recibir a gente de aquellos países que están en conflicto, conflictos de guerra, donde se corren riesgos de seguridad, donde hay hambrunas. Tienen el derecho a fijar las formas en que se va a acoger a aquellos migrantes que vienen a pedir refugio. Pero también desde el punto de vista de derechos humanos, cada Estado tiene que vigilar de qué manera, al abrirse a situaciones, por ejemplo, como el tema de la migración, no se daña a los habitantes, a los nacionales de cada Estado. Entonces es un problema tremendamente complejo cuando tú ya recibes millones de personas que llegan pidiendo refugio. El tema que motiva a estas personas a salir de sus países es un tema absolutamente ético, absolutamente moral, desde el punto de vista que estaban sufriendo gravísimo daño, corrían riesgo sus vidas, corrían riesgo las vidas de las familias, y buscan otros espacios donde aparecen situaciones que en medio del ámbito de libertad les permitirían vivir con dignidad.
pero acá choca, como digo, con el tema de la capacidad que tenga cada Estado, en el caso del Estado chileno, para recibir migrantes. ¿Y de qué manera esta recepción de migrantes no significa que los propios migrantes van a vivir en condiciones aún más miserables que aquellas que tenían en los países de donde provienen? Entonces, los temas son temas tremendamente delicados. Está también ahí el tema del derecho humano a ser acogido en sociedades diversas cuando las situaciones son dramáticas. Pensemos en el tiempo de la dictadura militar en Chile, ¿eh? Al exilio salieron más de 200.000 personas de Chile y en diferentes países fueron acogidos. Gran parte de las personas retornaron cuando se volvió a espacios democráticos, pero era otra condición, no la condición de masividad, por ejemplo, que hoy día se da allá en Europa, con el tema de la gente de Ucrania que salen, particularmente niños y mujeres, porque los varones deben quedarse por obligaciones legales de defender a su Estado, defender a su país. Y acá en Chile también estamos con el tema de la emigración que llega sin control. Y eso significa, como digo, problemas bastante delicados desde el punto de vista de la acogida. Hay organizaciones en Chile que están haciendo los esfuerzos mayores para poder recibir con dignidad a las personas que llegan con sus familias. Pero acá el tema de los derechos humanos tiene que ver también con que la primera obligación de cada Estado es respetar los derechos humanos de sus propios connacionales. Y cuando esos derechos humanos aparecen amenazados, por ejemplo, con el tema de la migración, normalmente los Estados toman algunas medidas para restringir esos ingresos. Entonces, los temas hoy día son tremendamente complejos. Yo creo que cuando hablamos de derechos humanos, principalmente hablamos, bueno, de valores asociados justamente a la esencia del ser humano, entre ellos la libertad, la igualdad. Pero lo que jamás el ser humano puede perder es la dignidad. Y ahí es donde el ser humano hace valer justamente este valor intrínseco que tiene y que motiva justamente también movilizaciones de carácter nacional, como por ejemplo lo que pasó en el estallido social en nuestro país. Cuando empezaron a cuestionarse justamente comentarios de autoridades, levantarse más temprano, ¿cierto? Bajaron las flores para que regale, el famoso aumento de los 30 pesos, no son 30 pesos, son 30 años. Entonces, pasa un poco por la dignidad de las personas. Y yo creo que hay una gota que rebalsa el vaso y que hace justamente que se genere esta respuesta que muchas veces no es concertada, sino que es una respuesta a situaciones acumuladas que se han visto a lo largo del tiempo. Sí, eso es así. Acá tiene que haber también los temas de gobernabilidad, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando tú tienes una situación que te altera absolutamente en lo que está desde el punto de vista del derecho operando en el país? ¿Qué es lo que sucede con ello? Entonces, los temas de gobernabilidad también se alteran cuando hay situaciones que no son manejables por el Estado. Y esa situación es algo que tiene que verse y mirarse con sumo cuidado, ¿no? Entonces, las actuales crisis que se están dando en el mundo y repercuten también en Chile, son crisis que nos llaman a reflexionar, a ver desde el punto de vista de las relaciones internacionales qué es lo que está sucediendo, los acuerdos entre los estados para hacer menos doloroso, por ejemplo, el tema de las migraciones, si pensamos nosotros en América Latina. Llegar a acuerdos sobre esas situaciones, precisamente por lo que tú dices, Claudio, el tema del respeto a la dignidad de las personas. Si las personas que vienen hacia Chile o hacia otros países de América Latina, escapando de sociedades en las que hay serios conflictos de orden social, de justicia, ¿verdad?, de economía, de salud, ¿verdad?, en esos casos tiene que verse la situación, pero tiene que haber un control mayor desde el punto de vista del Estado. Entonces, en materia de derechos humanos, hoy día, y se sigue pensando así, aunque hay algunos que van un poco más allá de eso, el Estado es quien debe respetar las formas de lo que son los derechos humanos. Hoy día se está discutiendo mucho también a nivel de los constituyentes aquellas cuestiones que tienen que ver con materia de derechos humanos, derechos básicos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una pensión digna,
está en el primer plano siempre de la discusión nacional, nacional e internacional. Entonces, el tema de los derechos humanos tiene que ver con el derecho al agua. Claro, hay una serie de derechos que son esenciales, y los que no solo el reclamo que uno puede hacerle al Estado para que se respeten, sino que los quienes vivimos en la sociedad debemos hacer nuestros aportes también para que esas situaciones puedan superarse y superarse de manera adecuada. Por ejemplo, si uno piensa lo que sucede desde el punto de vista de la violación de derechos humanos en tiempos de la dictadura militar. Yo fui un abogado de derechos humanos, fui presidente de los trabajadores de la Vicaría de la Solidaridad en aquellos años, y aún seguimos con causas pendientes, con causas pendientes. Yo presenté hace un año y medio atrás un recurso de revisión a la Corte Suprema con el propósito de que se anulara la sentencia de un consejo de guerra realizado en Temuco en los años 73-74. Allí procesaron a un hermano mío y a otros 22 jóvenes, muchachas, muchachos, estudiantes universitarios, gente de pueblos originarios, mapuches, y fueron todos condenados después de pasar por todas las situaciones de tortura y de tratamientos crueles e inhumanos. Y la Corte Suprema acogió mi recurso de revisión. Y eso ha cambiado el panorama desde el punto de vista de lo que pasa con los consejos de guerra. Los colegas abogados están recurriendo también a partir de esta resolución de la Corte Suprema, que favoreció mi pretensión, la pretensión de mi familia, están recurriendo para que se anulen también las sentencias de otros consejos de guerra. Pero después viene otro problema más que es interesante conocerlo. Si uno tiene un fallo como este, el que estoy citando yo, y después recurre a los tribunales civiles pidiendo las indemnizaciones correspondientes para la familia que fue dañada, eso puede pasar años antes de que se resuelvan. Entonces, si uno quisiera, desde el punto de vista del Estado, ayudar a resolver materias como esto, el Estado tendría que buscar las formas para acordar con el Poder Judicial, por ejemplo, las posibilidades de llegar a acuerdos, ¿no?, y evitar los largos juicios, que son tremendamente engorrosos, y más pensando que gran parte de las familias de la gente que sufrió la violación de derechos humanos en aquellos años está fallecida, o están muriendo, ya son ancianas y ancianos. Entonces, el tema de derechos humanos tiene diversas dimensiones, y estos derechos humanos tienen que perfeccionarse cuando las condiciones se están dando, pero hoy día, como digo, estamos con los temas de guerra, guerras internas y guerras internacionales como la de Ucrania, y eso hay que mirarlo. El tema de la diferencia, yo diría, entre las guerras internacionales como la de Ucrania y las guerras internas que se pueden dar en América Latina, que se han dado, que podríamos denominar las guerras desde el punto de vista sociológico, la posibilidad que tienen las guerras internas es que el diálogo siempre está abierto y puede cesar cuando las partes en el conflicto lleguen a acuerdos. Entonces, por eso es importante la situación del diálogo, y el diálogo tiene que hacerse con personas que tengan capacidad para hacer cumplir aquellos acuerdos que van a permitir vivir en paz, vivir en concordia, dejar de agitar las vidas familiares y que paguen las consecuencias las familias y particularmente los niños cuando hay confrontaciones duras. Don Humberto, yo quería tomar una frase a propósito de lo que usted dice. Hablaba de la comunidad internacional, hablaba de los derechos humanos en términos de respeto internacional, y sin embargo, en los últimos dos años, en todos los procesos eleccionarios que hemos tenido, desde la elección de constituyente, después pasar por la elección de parlamentarios, nos encontramos con algunas personas que todavía dicen que no hay que dejar eso de los derechos humanos, dicen, y tenemos que salirnos de eso de la ONU. Hubo varias que escuchamos diciendo eso. ¿Qué le parece que haya gente que no crea en los derechos humanos a esta altura del siglo XXI y que no crea en la comunidad internacional y en el diálogo internacional para solucionar los conflictos? Claro, acá en Chile, cuando uno mira quienes no creen en los derechos humanos, son aquellos que tuvieron concomitancia ideológica y directa con las violaciones de derechos humanos en el periodo de la dictadura. No hay que hacerles caso, ¿eh? Están tratando de premiar a aquellos que cometieron tropelías terribles, violaciones terribles, como digo, a las que todavía estamos nosotros trabajando para obtener justicia, o la justicia debida. Pero el tema de los derechos humanos está garantizado por los ámbitos internacionales, como decíamos, por tratados y convenios de los que Chile es parte. El gran problema hoy día es que con la guerra de Ucrania se demuestra que
el Estado mismo, el Estado agresor en este caso, no respeta los derechos humanos de terceros a los que considera o define como enemigos, y no hace la distinción entre quienes representan al Estado, por ejemplo, soldados u otros, sino que son las sociedades civiles, los niños, las mujeres, los varones, los jóvenes, quienes pagan las consecuencias del irrespeto a aquello que está acordado internacionalmente. ¿Ah? Yo recuerdo que cuando en los años después de la Segunda Guerra Mundial, 47, 48, 1948, por ahí, se empezó a trabajar en Naciones Unidas el tema de los derechos humanos, los tratados internacionales. En ese tiempo era la Unión Soviética, la que era parte también, estaban tratando de llegar a acuerdos. Y hubo materias que no pudieron ser tratadas allí dentro del marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque a quienes mandaban, quienes tenían el poder en la Unión Soviética, no les interesaba que se hablara de derechos de los trabajadores y otra serie de derechos que tenían que ver con temas de ámbito social, por el tipo de estructura de poder que se estaba manejando. Entonces, hoy día, cuando nos encontramos con toda esta situación de la guerra en Ucrania, aparece el ejercicio de un poder que es tremendamente arbitrario, ¿no?, y que utiliza la guerra, que siempre ha sido definida como un medio atroz para solucionar conflictos, un medio en que uno puede explicársela, comprenderla, pero eso no le quita la atrocidad que comete cuando se extinguen, cuando se matan a personas, sean uniformados o no uniformados, cuando se perdió la capacidad dialogal para resolver los problemas por acuerdos, acuerdos que son muy tremendamente necesarios. Entonces, el tema de los derechos humanos, con toda esta cuestión de Ucrania, está siendo también puesto en cuestión desde el punto de vista de su reacción en términos del derecho internacional, pero sin embargo, esos derechos humanos siguen vigentes. En el Estado chileno se busca respetarlos, promoverlos, y se supone que si tenemos nueva constitución, los temas fundamentales relacionados con derechos humanos básicos van a ser respetados plenamente y reproducidos, y más cuando Chile está obligado por su adhesión a tratados internacionales y con organismos internacionales que hablan en ese sentido. Yo a propósito de los ataques del Estado y a las a los roles protagónicos que tienen sobre todo los presidentes, quiero hacer una observación que me llamó la atención sobre todo en estos días, que se postuló al presidente de Ucrania como candidato al Premio Nobel de la Paz. No sé si ustedes están al tanto. Sí. Pero no estaba al tanto. No, sí, pero me parecía una... ¿Te parecía una broma? Una insensatez, sí, no... Es que a eso iba, o sea, yo no entiendo cómo puede existir alguna propuesta de... Yo entiendo, Zelensky, el presidente de Ucrania, podría estar tratando de convocar a otros mandatarios para que puedan ayudar a su país, está siendo principalmente víctima de una invasión, pero ha respondido con fuerza, y ha respondido con el uso de la fuerza. Y entonces, cuando un presidente toma justamente la fuerza de su lado, no puede, y esa fuerza que ha sido también causante de pérdida de vida humana, no puede siquiera ser considerado como candidato al Premio Nobel de la Paz. O sea, yo creo que hay algo en el mundo también que está medio... No, pero coincidamos claro, que un llamado de ese tipo tiene un carácter absolutamente político. Lo que están tratando es de generar un relato en el cual Zelensky y Ucrania son víctimas de un conflicto y claramente no es necesariamente por un carácter de pacifista, hay un relato político que se quiere construir ahí, una campaña. Claro, es la imagen que se le quiere dar, pero de todas formas no tiene ninguna lógica que se le haya siquiera citado, digamos, o candidateado al Premio Nobel de la Paz. No, Claudio, tienes toda la razón. Yo estoy de acuerdo contigo, en el sentido que me pareció una inconsecuencia, ¿verdad?, una cuestión insensata. A quien está en medio del tema de guerra, a quien tiene también responsabilidades políticas desde el punto de vista de lo que ha pasado en las provincias que están con los problemas allá en Ucrania, más de 14.000 muertos, cientos de niños también
víctimas de ese tipo de violencia, entonces no puede ser ni siquiera mencionado, ¿no?, como candidato al Premio Nobel de la Paz. El mensaje está mal enviado. Así exactamente, yo creo que como, fue, como bien se dice en nuestro campo chileno, en todas partes se cuecen habas, ¿no? Así es, buen término popular. El reloj nos pilló, lamentablemente, don Humberto, Claudio, pero tenemos muchísimo que conversar y yo creo que estamos de acuerdo en que don Humberto Lagos tiene que volver a nuestro programa. No hay primera sin segunda. No, no hay segunda sin tercera, sin duda. Así que, don Humberto, la tribuna es suya y esperamos verlo en una próxima ocasión. Le agradecemos mucho su tiempo hoy día. Muy gracias, Álvaro. Ha sido un agrado conversar, compartir con ustedes, con Claudio, contigo, y emitir algunas opiniones reflexivas sobre estos temas que son tan tremendamente dramáticos. Y a veces mirarlos desde rincones que no se conversan habitualmente. Entonces yo tengo la mejor disposición para estar con ustedes, como les digo, les decía fuera de programa, vamos a ponernos de acuerdo para hacerles llegar algunos de mis últimos libros, que este de la libertad de religión y derechos humanos, que tiene que ver con situaciones como las que estamos viendo, pero yo hago un análisis más largo del tema de derechos humanos para referirlo a esto que es importante. Así que yo les agradezco los programas que ustedes hacen, ¿eh?, porque son verdaderas provocaciones pedagógicas y eso es muy importante para mí. Muy agradecido por ese comentario. Gracias, Humberto. Es realmente un halago. Gracias, don Humberto. Cuídense mucho. Que la fuerza lo acompañe. Muchas gracias. Bien, pues Claudio Blanco, estamos listos para comenzar nuestro segundo segmento porque tras bambalinas tenemos ya a nuestra segunda invitada de la segunda parte de a lo que nos convoca en esta séptima edición. Vamos a hacerla pasar. Ahí está en pantalla ya. Javiera Giancanao nos acompaña hoy día y vamos a conversar precisamente de un tema que ha estado en el tapete, que va a estar en el tapete el próximo 2 de abril, que es el Día de la Marcha por los Derechos de las Personas con Trastornos de Espectro Autista. Javiera Giancanao, bienvenida. Hola, muchas gracias. Hola Javiera, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y usted? Yo indignado. ¿Por qué? Indignado por lo que pasó con la propuesta, con la ley de autismo que estaba lista, indignado porque hubo un uso de la imagen y de la campaña respecto de las personas, no solamente los niños con trastorno espectro autista, y recuerdo perfectamente, hasta en el discurso en el bancón presidencial, el primer discurso, cuando habló el presidente Boric y se pronunció respecto de las madres de los niños con TEA, y que iba a estar ahí, y en menos de una semana, claro. Entonces, la verdad, súper indignado con la primera entrada del gobierno de Gabriel Boric. No sé qué piensas tú. Yo tengo desilusión, la verdad, porque primera vez que un presidente nos nombraba en un discurso, entonces creímos que esta ley podía salir y en menos de una semana, como dice, quedó estancada. Igual que hace 5 o 6 años aproximadamente que se intentó con la misma ley, bueno, parecida, y también quedó estancada justo en la Comisión de Hacienda. Entonces, la verdad no sabemos qué va a pasar. Ahora el 28 tiene que haber una nueva sesión. Esperamos que ahí haya mejores noticias porque no nos vamos a quedar callados. Vamos a seguir luchando hasta poder conseguir esta ley. Pero, ¿en qué trámite se encuentra hoy día? ¿Y qué es lo que asegura el proyecto hasta a cómo está hoy día? Es importante saberlo pensando en que hay muchísima gente que está preocupada de esto. Uno de los temas que habíamos hablado con Claudio Blanco, de hecho, es, a mí me da la impresión de que no existe una familia en Chile hoy que no tenga algún pariente con trastorno de espectro autista. Entonces, esto ya no es un tema localizado. No estamos hablando de las condiciones o enfermedades raras que están, por ejemplo, en el proyecto de la ley Ricarte Soto. No, esto es generalizado, hay mucha gente y muchas familias que están con esto. Entonces, ¿qué es lo que trae el proyecto hoy como está y qué es lo que le falta?
Bueno, en lo que se encuentra actualmente está la Comisión de Hacienda y quedó ahí por el tema de que el nuevo gobierno quiere volver a evaluar el tema monetario. Eso ya estaba listo con el gobierno anterior, la verdad. Entonces nosotros pensamos que ellos ya solo tenían que aprobarlo, pero no. Tienen que volver a revisar porque dicen que para este año 2022, lamentablemente como que no estamos dentro de los presupuestos. Y lo encontramos insólito porque esto venía listo del año pasado. Era solo aprobarlo. Y bueno, una de las cosas que se exige en el proyecto de ley es un catastro a nivel nacional, terapias de calidad en el área de salud y en el, perdón, en la salud pública, terapias accesibles al bolsillo de todos, porque lamentablemente no hay bolsillo que alcance. Las terapias de por... No. Es que, la terapia, dígame. Lo que, no, conversando, Javier, si no te quería interrumpir. Lo que pasa, Álvaro, es que, y aquí yo quiero hacer un llamado y una felicitación a la diputada Mazán, que ha sido bien clara y categórica justamente con esta postura del gobierno. Ella ha sido enfática también en indicar que los recursos estaban aprobados por el gobierno anterior y que no se explica por qué esto pasa después a un informe de la Comisión de Hacienda. Yo soy padre de un hijo con trastorno espectro autista. Entonces, bueno, yo había conversado con Javier y le había comentado también, mi hijo fue diagnosticado en septiembre del año pasado, tiene 3 años. Y como dice Javiera, no hay bolsillo que aguante. O sea, el sueldo mínimo se aspira a que de aquí a 4 años más esté 500 mil pesos. A 4 años más. Entonces, las terapias que tienen que tener los niños, y digo los niños porque se enfoca, digamos, esta lucha primero por los niños, pero esos niños crecen y después son adultos que también necesitan terapia. Entonces... Las terapias tienen un costo entre 400 a 1 millón de pesos, dependiendo del grado, la severidad del trastorno. Y estas terapias incluyen lo que es trabajo fonoaudiológico y trabajo con terapeutas ocupacionales. Entonces, y dentro del espectro autista hay autismo, como decía, muy severo, que necesitan, por ejemplo, tratamientos que son más sensitivos, más sensoriales, y hay otros que necesitan un método, digamos, un poco más focalizado, como un método Denver o el método ABA. Entonces, y esos métodos también son más caros. Entonces, ha habido una serie de corporaciones, fundaciones o agrupaciones que han tratado de ayudar y que entiendo que son madres y padres que se han unido en la causa común, porque no hay un apoyo del Estado en esta situación. No hay apoyo. Ahora, Javiera, tengo entendido, el año pasado también hubo una marcha de esto, entiendo que fue por ahí por el 8 o 9 de octubre. El 9 ¿no? de octubre, pero esa fue la tercera. Esta, la que tenemos ahora el 2 de abril, es la cuarta marcha ya. Y todavía no se escucha. Miren, fíjense que en esa ocasión, en elpensador.io, publicamos una columna que nos enviaron también familiares de personas que tienen trastorno de espectro autista. Y voy a leer una parte que me llamó mucho la atención porque tiene que ver con lo que se está pidiendo. Señala, por ejemplo, que para una familia, el tener un hijo o una hija con autismo es económicamente devastador. Y en un país como el nuestro, dicen, peor todavía. Imaginemos lo que es saber que tu hijo o hija puede lograrlo todo, si tiene los apoyos adecuados, pero no hay plata para costearlo. Dicen así, o comes o vas al terapeuta ocupacional, o pagas el arriendo o consigues apoyo fonoaudiológico. Hay costos altísimos en salud, apoyos educativos, sociales, terapéuticos, etc. Es dramática esta situación. Entonces, no se puede escatimar el esfuerzo. Y hoy día se supone que eso ya estaba. Entonces, no se entiende. Y hasta aquí entiendo, Javiera, ¿no ha habido ninguna explicación oficial al respecto? No, lo que pasa es que cuando fue la comisión de Hacienda, no estaba la presidenta. Entonces, por eso quedó como ahí que tenían que volver a hacer la sesión. Y cuando hicieron, la diputada Carolina Marzán como que intentó poder
que se hiciera una reunión lo antes posible y se hizo esta semana. Y nuevamente volvió a faltar la presidenta de Hacienda. Entonces la tuvieron que volver a cancelar. Entonces nosotros lo encontramos una burla, porque no pueden jugar así con nosotros. O sea, si se comprometen a una sesión de que van a evaluar el tema, se debe cumplir. Entonces ahora tenemos la esperanza de que el 28 sí hayan buenas noticias respecto a la, al proyecto de ley. ¿La presidenta de la Comisión de Hacienda quién es? No recuerdo el nombre. ¿Estamos hablando del Senado o de la Cámara? De la Cámara. ¿De la Cámara el presidente? Ah, sí. Es una mujer, sí. Si no me equivoco. Todavía aparece en la Cámara Jaime Naranjo, pero no deben haber actualizado todavía en la Cámara. No, es una mujer por lo que tengo entendido. Javiera, no, nos gustaría que nos contaras un poco lo que hace la agrupación y si nos puedes comentar también tu caso, cómo ha sido tu situación particular con tus hijos, si nos puedes explicar un poco. Bueno, mi hijo fue diagnosticado en diciembre del 2020. Mi hijo tiene actualmente 3 años y medio, pero yo sospechaba que él podía tener la condición del autismo cuando él tenía como 1 año aproximadamente, porque le vimos conductas que son parte del autismo. Bueno, nosotros estuvimos esperando 1 año que nos llamara la neuróloga del hospital. Logramos que nos llamen y la forma que dijo como el diagnóstico fue tan de una, no sé, como una persona sin corazón, fría, como un robot. Como que están tan acostumbrados a decirlo que no son empáticos con la familia. Fue como, pucha, lo siento, tu hijo tiene autismo, te recomiendo que lo lleves de forma particular porque en la salud pública puedes esperar años que te llamen para una terapia. Eso fue todo. Y igual quedé en shock, yo sabía que lo más probable es que me lo diagnosticaran con autismo, pero es fuerte igual cuando te lo dicen. Entonces, es muy, bueno, muy fuerte, sí, es muy fuerte. De hecho, muchas familias pasan por la etapa como de la negación, de no querer aceptar el diagnóstico del niño. Bueno, nosotros después como familia lo conversamos todo y dijimos ya, sigamos adelante, vamos a buscar la forma de poder sacar a nuestro hijo adelante todo y lo llevé de forma particular. Y fue muy diferente, la neuróloga era un amor, muy empática, nos explicó todo muy detalladamente, nos recomendó centros terapéuticos que también son particulares y ahí empezamos este desafío, que fue muy difícil al principio, pero ha sido un mundo lleno de sorpresas. Mi hijo no hablaba cuando lo diagnosticaron, tenía 2 años y medio ahí. Y ahora lo habla todo. Y es un orgullo tremendo ver los avances a diario de él. Y estoy súper contenta de todo lo que él ha logrado en este año, desde que fue diagnosticado. Así que esa fue como nuestra experiencia con el diagnóstico y todo. Es caro, hay momentos que hemos dicho, no nos alcanza. Muchas veces hemos estado a punto de tener que sacarlos de terapia porque no nos da el bolsillo. Las terapias bordean entre los 20, 25 mil pesos. Además, ¿verdad?, de los exámenes que le pides el neurólogo, el genetista, 800 mil pesos, arriba del millón. Entonces, no nos alcanza. Yo tengo la fortuna de que mi hijo toma medicamento porque los medicamentos son súper caros. Entonces, yo no sé cómo lo hacen muchas familias que tienen entre 2 a 3 hijos con la condición. Y bueno, la agrupación que yo pertenezco se llama Agrupación Autismo Chile, que el 1 de abril cumplimos 1 año. Y nosotros, uno de nuestros objetivos es realizar marchas para exigir la ley de autismo. Y este 2 de abril también vamos a tener una marcha, pero es por la conmemoración del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. En este año igual hemos logrado bastantes cosas, hemos reunido muchas agrupaciones a nivel país, de hecho vamos a marchar 40 sectores a nivel país. Y estamos súper contentos porque hemos formado una gran familia nacional.
Javiera, si bien no existe un catastro oficial respecto de cuántas personas hay con la condición de espectroautista en Chile, o niños en caso particular, ustedes como agrupación, con las agrupaciones con las cuales tienen contacto, ¿han podido hacer un catastro, han podido tener una cifra no oficial? Hubo el año pasado, andaba como circulando un catastro que desconozco qué agrupación lo hizo, pero nunca se dio a conocer la cantidad de personas que son. Entonces, por lo menos nosotros no tenemos idea de cuántas personas con la condición existen a nivel país. Sabemos que son miles, porque cada día se diagnostica muchos niños, adultos, adolescentes. Yo conocí a mucha gente que últimamente ha sido diagnosticada adulta. Exacto. Que lo sospecharon toda su vida, pero nunca sus papás tuvieron las condiciones tal vez de poder llevarlos a un neurólogo. Okay. Y ahora fueron diagnosticados. Acá, Álvaro, hay un tema también bien complejo, que es no solamente el caso de los niños que tienen autismo, son ellos los que tienen las terapias, pero hay una falta de preparación que tenemos los padres y es tremenda. Los padres no estamos capacitados para poder hacernos cargo de una crisis, por ejemplo, que tienen los niños. Mi hijo tiene 3 años y ha tenido bastantes crisis. Mi hijo, a diferencia de Javiera, todavía no habla bien. Está empezando a decir palabras, pero no se le entiende mucho. Hay cosas que son más claras, otras que no, pero está en ese proceso. Pero el hecho de que no pueda darse a entender también a él lo frustra y se golpea, se autolesiona. No sé si a Javier le ha pasado, pero por ejemplo, mi hijo me ha hecho escándalo en el supermercado, se tira al piso, llora, estallan en llanto, quieren abrazos, son muy sensibles, muy sensibles. Entonces, uno como padre, y bueno, las madres tienen una conexión mayor siempre con los hijos, pero también uno como padre trata de tener esta conexión. Y cuesta, y uno no tiene las herramientas. Entonces también hay un abandono respecto de los padres. Ojo con eso, porque es un trabajo que no está solamente enfocado con el terapeuta o el fonoaudiólogo con los niños, sino también los padres, porque el trabajo fonoaudiológico puede ser 1 hora o 2 horas a la semana. Lo ideal es que sean más horas, pero esta 1 o 2 horas tiene que ser reforzado en la casa, en el colegio, en el jardín, no sé dónde estén yendo los niños, pero si no se cuenta con la herramienta, con talleres, con cursos, es un trabajo que se hace muy cuesta arriba. Déjame agregar algo, Claudio, también con una empatía social, porque esos padres que tienen que acompañar a sus hijos necesariamente a sus terapias, tienen que faltar al trabajo a veces. Van a necesitar permisos laborales. Esos empleadores tienen que mirar su situación con solidaridad y empatía. Eso no ocurre normalmente. O va a ocurrir un par de veces, pero después te van a empezar a exigir. Tiene que haber alguna licencia que, así como permite en algunos casos que los padres estén con su hijo, también genere permisos laborales para los padres que necesitan acompañar a las terapias. Y ambos. Porque esta no es una tarea solo de uno de los progenitores que tenga más tiempo. No es la mamá nomás la que tiene que andar con el niño o niña para arriba y para abajo. Los padres, los varones, también tenemos que estar ahí. Y tiene que haber, a eso voy, con una empatía social. Eso no existe. Ojalá que en la ley también haya algo de eso. Y que no se mire solo como un tema de salud pública, sino que como un tema que tiene que ser abordado desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista laboral, generar subsidios que permitan que las personas, así como hoy día hay, por ejemplo, hay DIDECOS municipales que están entregando subsidios a cuidadores de adultos mayores, también debían verse subsidios para aquellas mamás o papás que se tienen que quedar con su hijo y a veces no pueden seguir trabajando, dependiendo del tipo de condición que tiene, el tipo de espectro de trastorno que está afectando. Entonces, esa empatía social hoy día también está faltando. El trastorno es súper amplio, y de hecho se cambió justamente la terminología, porque antes era autismo, se hablaba de Asperger, y está todo enmarcado dentro de lo que es el trastorno. Entonces, tú
tú tienes unos casos muy, muy, muy severos, que son el caso, por ejemplo, Rayman, eso, el autista que no habla, que está muy, muy introvertido, que tiene problemas incluso con los sonidos, con reacciones muy violentas también. Y tienes otros que son los antiguos llamados Asperger, que ya no existen los Asperger, que también son parte del trastorno. Y muchas veces es visto, o mejor visto, el Asperger, y el que tiene Asperger, o la familia de un niño con Asperger, también dice, no, mi hijo tiene Asperger. Como que hubiera una situación mejorada respecto del tipo de autismo. Fíjate tú, ya pasa con un tema de discriminación propia dentro del espectro. Y eso es un tema social, porque una persona que tiene autismo, tiene autismo. Hoy día está dentro del espectro. Entonces, el Asperger también está en el espectro, pero socialmente es distinto. El Asperger, para que lo identifiquemos, es el autista de alto funcionamiento, ese que tiene harta locuacidad, el que tiene una situación casi de, quizá un poco de, problema de sociabilizar, pero está dentro del espectro. Es gigantesco. Entonces, acá en la teoría del gobierno está leve, y partió súper mal, súper, súper, súper mal. Oye, a propósito de eso... Perdón, yo creo que Boric ahí se pegó, pero un guatazo tremendo, tremendo, tremendo. O sea, entró a tirarse un piquero a una piscina y él le sacó el agua. Sí, ese es el problema. O sea, a la semana pasa esto. Yo, afortunadamente... ¿Pero quién es el ministro que fue responsable de Jackson, eso? Estamos hablando de una cuestión de Jackson. Sí. Se expresa. Sí, sí. Yo te digo, yo afortunadamente puedo costearle los tratamientos a mi hijo. Y con mi señora corremos. Como dices tú, estaría de los dos papás. Corremos. Pero hay muchísimas familias que no pueden. Y el problema está, además, con el diagnóstico. Para que te diagnostiquen, tú te tienes que hacer un test, que es el ADOS-2. Y es carísimo. Es carísimo, exactamente. Y yo digo, acá debería haber una suerte de un programa, ya sea Junjio, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, que puedan implementar el test en los colegios. Mira, el test son 3 sesiones, o 2 sesiones, dependiendo de dónde se haga, porque a veces te hacen 3 sesiones, hasta 4 en algunos lados. Pero es un test que no dura más de 40 minutos, una hora máximo, por sesión. Se puede hacer, se puede diagnosticar. Eso es voluntad política. Yo creo que ahí estamos muy, muy al borde. Así es. Es un tema de política pública. Por eso digo, que no se tome solo como una ley que tiene que ver con salud. Es una política pública para... atender la dignidad de las personas con trastornos de espectro, de las familias. A propósito de lo que tú dices, Álvaro, no es, una cosa es el tratamiento, que el tratamiento perfecto, yo entiendo, y la ley es súper clave para el tratamiento, pero por ejemplo para el diagnóstico no. Puede haber una política educacional asociada con el Ministerio de Salud que haga un plan de examen, así como se hace el CENSE, y otros exámenes. ¿Se puede aplicar este test? Si eso es voluntad política. O el mismo catastro. Exacto, exactamente, exactamente. O sea, hoy día a nivel público, hoy día existen los programas de integración escolar que están tratando de hacer diagnóstico en algunas comunas. Se puede aprovechar esa red que ya está para poder hacer un catastro con mucha mayor claridad. O sea, ya la red está. Ocuparla. De nuevo, voluntad política. Oye, entonces vamos a remecer esa voluntad política el 2 de abril. ¿A qué hora, Javiera, es la marcha y por dónde? ¿Dónde hay que juntarse? Bueno, la marcha va a ser desde Parque Bustamante, va a empezar a las 14 horas con un show de apertura que va a durar aproximadamente 30, 35 minutos, y luego de eso vamos a empezar a marchar a tipo 3 de la tarde desde Parque Bustamante. Nos vamos a dirigir hasta Baquedano, y desde Baquedano vamos a bajar por toda la Alameda hasta Plaza de los Héroes. Que ahí... ¿Perdón, se va a dar, Parque Bustamante frente al Hospital del Trabajador? O... Sí,
Ahí mismo, a donde está el escenario. Ok. Excelente. Y ya ahí sabemos. Vamos a culminar. 2 de abril a las 14 horas. Va a estar la diputada Carolina Marsán de invitada, va a subir al escenario, va a dar algunas palabras y va a ir todo su equipo también a apoyarnos. Muy bien, importante. Pues también. La vestimenta. Poleras azules. Poleras azules, globos azules, plumeros. Ojalá no vayan con cosas, no sé, silbatos, porque eso igual altera a muchas personas con autismo. De hecho, este año nosotros decidimos no tener batucada para que pueda participar toda la comunidad autista y se hable realmente de una inclusión. Ay, porque, entonces, los automovilistas que no toquen la bocina. Que no toquen la bocina, que no vayan batucadas, que no estén con silbatos, y que se va a andar con globo. Hay muchos niños que sí lo toleran y adultos que sí, pero hay otros que al momento de que se revienta el globo es donde ellos sienten ese ruido. Si nosotros lo sentimos leve, ellos lo sienten así muy moderado, el sonido. Perfecto. ¿Ya podríamos hacer un llamado? 14 horas. En las redes sociales, que nos pongamos camisetas azules, ¿eh? Cosa de que por último, el que no va a la marcha, que se comprometa con una camiseta azul ese día en señal de apoyo. Sí, es muy buena idea. De hecho, que nosotros ese día queremos llenar las redes sociales porque hay mucha gente que no puede participar. Claro. Entonces, que por último, que puedan participar desde sus casas, las redes sociales, tal vez poniendo globitos afuera de las casas. Y el año pasado se hizo así, fue muy bonito. Se decoraron las casas y resultó algo muy bonito y significativo. Bien, pues pintemos Chile de azul el 2 de abril. Todos aquellos que nos están viendo, por favor, unámonos. Solo el 2 de abril de azul, porque del otro día tiene que ser de blanco de Colo Colo. No empecemos. No, pero hay que ponerle un poquito de sazón. ¿Guateaste, Claudio Blanco? No, contrario. Soy, digamos, bastante coherente, ¿viste? Claudio Blanco... te agradecemos muchísimo tu tiempo, ya el reloj nos pilló, pero si quieres algún llamado. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y sí, a la gente a sumarse, va a ser una conmemoración muy bonita, muy significativa para la comunidad autista, para las familias azules. Y hay que salir a luchar, hay que sacar la voz por los niños y en compañía de los adultos, que ellos son su propia voz, que no hay que olvidar eso. Nosotros somos la voz de los más pequeños solamente. Y hay que salir a luchar y conseguir esta ley por todas las personas que ya tienen esta condición y las que vienen a futuro, para que más adelante Chile sea realmente un país inclusivo y el nombre no les quede grande. Así que eso, de verdad, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a ti, Javiera. Gracias, Claudio. Y nos vemos en la próxima edición ya de Algo que nos convoca, ¿eh? Porque ya el reloj cumplió su marcha inexorable y nos está diciendo que tenemos que ir cerrando el programa. Un abrazo. Gracias a todos. Nos vemos el 2 de abril. Chao, que estén bien. A las 2. Chao, chao. Gracias, chao.